Acá sí existe esta voladora de aquí de Puerto Arturo. Siempre es la que nos hace sostener a nosotros. Sí, primero nos tocaba a nosotros por la parte de allá, subiendo por ese canelón allá, y nos tenían acá, nos hacían un montón de gente, pongamos los que habíamos acá, y nos tocaba correr de ahí arriba, a Puerto Botán, la tierra. Entonces, este problema sí lo tenemos, porque un día nos dan voladora, otro día no, y pongamos otro, si nos toca todos los días los 10 mil pesos, por lo menos a mí. A mí me da mucha pena estar, a todo el mundo se cansa de traer unos carros a uno, y que uno también, como ellos también están desesperanzados de que uno saque un esmeralda de la venta. Hay veces que uno no puede venderles, hay veces que uno no saca nada, no le da pena, y la gente también se cansa. Entonces, el año pasado no hice, sino por ahí como unos, en todo el año, fue como 500 mil pesos. Sí, claro, como hay años que uno hace para, por decir, un año que no hace nada, pero en un solo día uno puede hacer 500, 200, gente que le ha sonreído la vida. Esto es normal, esto es normal. Y tras de eso está uno acá, y veces botan una buena tierra y uno pues hace pues que un milloncito, que 2 millones, que 500, que 800, entonces ya eso va uno. Pero cuando uno los coge también ya los debe en la tienda, o los debe en el supermercado, los debe, y total, listo.